¿Otra vez don Román? ¿En Bellavista con la hija del amo? Más valía que se hubiera arrancado esa querencia antes que se volviera lumbre. Dios lo libre que sepan que en vez de estar en Bramadero, vino a ver a la niña Soledad. ¿Qué tanto platican? ¡A trabajar! ¡Apúrate, apúrate! La trompa sirve para chupar el trachique, no para perder el tiempo. Y te pierde el dinero el amo. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! Si ya llegó mi hija. No, señor amo. Búsquenla y díganle que yo ordeno que venga inmediatamente. Sí, señor amo. Hagan saber a todos los capataces que no los tengo para haraganear, que deben recorrer esta parte de Bellavista al comenzar las labores. Sí, amo. Váyanse y búsquenla. Les doy media hora para encontrarla. Sí, señor amo. Después de esto, no dudarás que te quiero más que a mi vida. Que será la última vez que le llamo la atención a Soledad. Ya no debe tardar, don Mariano. De seguro que se encontró alguna amiga en el pueblo. Usted convendrá conmigo en que si hubiera ido a misa, ya era hora de que hubiera regresado. Tal vez fue y no la vi. Como fue tanta gente a bendecir sus acocotes. La misa con acocotes o sin acocotes, la dice usted, señor cura. Y si hubiera ido, la hubiera visto usted. De un tiempo a esta parte la noto como distinta. Dios quiera que me equivoque y... Sí, ya sé. Llegué tarde. Te tengo ordenado que seas la primera en sentarte a la mesa y no quiero volver a repetirlo. Ay, no tendrás que volverlo a repetir, padre. Desde mañana yo misma le serviré su desayuno. El
tenido que recurrir a los mozos y a los capataces para que te busquen. No parece sino que andabas en el potrero. Pues sí, andaba yo en el potrero. Esta mañana la alazana tuvo dos potrillos y yo fui como aquel que dice prácticamente la madrina. Si es que los animales pueden tener bautizo, ¿o no, señor cura? ¿Verdad que me disculpa? Ay, todos dicen que me parezco a usted. Por eso me gusta tanto el campo. Lástima que solo en eso me parezca a usted. Porque usted es el papá más bueno y más lindo del mundo. Me merecía tener una hija guapa de veras y buena, de la cual usted se sintiera orgulloso. Y a usted también le tengo que pedir perdón, señor cura. Le debo una misa. Traes maraña y paja hasta en el pelo, hija. ¿Qué tanto tienes que andar buscando por los breñales? Cualquiera diría que has estado corriendo entre las chivas. Pues sí, señor cura, anduve entre las chivas. Las seguí por el monte y una de ellas se perdió y lloraba como una criaturita. Entonces las seguí por toda la loma ancha y nos metimos las dos en el río. ¿Con este frío? ¿Con el frío? ¿Pero cuál frío, señor cura? Ay, cuando sale el sol, el campo tiene una alegría salvaje. Como si naciera la vida. Se siente uno hierba, agua, viento. Ay, lo mancha olía hoy como nunca. La niebla casi se podía agarrar con la mano. Y el rocío parecía granizo. Así de este tamaño. Hacía frío. Y la carne se ponía chinita. Chinita de frío. Pero al mismo tiempo, la tierra despedía un calor con humo. Así como cuando uno entra al corral y respira el vaho de los animales. No parece sino que acabas de descubrir Bellavista. Siéntate y que te sirvan el desayuno. ¡Que no beba! ¡Ya puedes entrar! Voy a tener que traer gente de otra parte para que haya herraderos de veras en Bellavista. Cuando usted quiera, traemos a los del otro lado de la cerca. Total, repelarán al principio, pero acabarán comprendiendo que esto les conviene más que aquello. Hace 8 días vi lazar a alguien en la Providencia y pensé, ¡epa! Este ya le puso el pie encima a Román. ¿Quién era? Román. ¿Román? Román, sí, el único. Lo invitaron y se lució con las visitas. Como ranchero, Román no tiene igual, pero yo no quiero tener nada que ver con él. Ojalá que entendiera de una vez por todas que más le vale vender Bramadero y largarse lo más lejos posible. Por las buenas no se irá, don Mariano. Con el perdón de usted, yo diría que es tanto como hacer que se vayan los magueyes. Los magueyes no hacen daño, amigo, y este sí. Lo que más me molesta de ese tipo es que ahí está detrás de la cerca esperando que yo muera para vengarse. ¿Cree usted, don Mariano? Hace años que su torpe imaginación le hace suponer que yo tuve la culpa de que los suyos perdieran Bellavista. Si así lo piensa, está loco. Porque usted no se quedó con una hectárea a la que no tuviera derecho de acuerdo con la ley. Si me hubiera hecho caso cuando todavía era tiernito, ahora sería sacerdote como yo y viviría en paz. Ese ni volviendo a nacer tendría sangre de cura. Váyamele muy a la mano. Sí, don Mariano. Ahora, si a usted le parece, pues... Primero vaya a verlo y que sepa que ya me cansé de tenerlo cerca.